gracias por estar una vez más con Irreverencias. A inicios de la segunda mitad del siglo XXI, Costa Rica continúa siendo el único país de América Latina que declara constitucionalmente la confesionalidad del Estado, lo cual conlleva una serie de implicaciones tanto en el ámbito jurídico como en el político, dice el filósofo Jerry Espinosa, cuando analiza el control que ha ejercido la Iglesia sobre la educación. Esa es solo una de las implicaciones que ha tenido esta confesionalidad del Estado en la educación, no es la única, como les decía. Asimismo, la diputada María Eugenia Venegas señala, en relación con la marcha pro familia del domingo 17 de noviembre, es evidente que una vez más la jerarquía católica del país instrumentaliza los sentimientos religiosos del pueblo en favor de sus intereses políticos. En este programa de Irreverencias, que es el último del año 2013, nos acompañan precisamente Jerry Espinosa Rivera, profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica, y María Eugenia, la doctora María Eugenia Venegas Renol, quien es diputada, y a los dos les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación de Irreverencias. Estamos en vivo, usted nos puede llamar y puede hacernos sus observaciones, sus comentarios al 2511 1515 y puede seguirnos en nuestra página de Facebook Irreverencias. ¿Cómo ha logrado la Iglesia Católica en Costa Rica sobrevivir como religión del Estado hasta el siglo XXI? Son ya al menos tres siglos que tenemos de esta condición en nuestro Estado costarricense. Jerry. Bueno, como yo planteo en uno de mis trabajos que presenté en, bueno, el año pasado en Querétaro, esto, bueno, básicamente tiene que ver con la historia de Costa Rica, viene desde la colonia, o sea, el dominio que ha ejercido la Iglesia no es nuevo, no es algo reciente. Y en ese sentido, Costa Rica no se distingue de otros países latinoamericanos. Lo interesante es cómo este dominio sigue ejerciéndolo hasta hoy. En ese sentido sí habría una diferencia interesante en el caso de Costa Rica. Precisamente como usted señalaba, Costa Rica hoy es el único estado confesional en América Latina. Hasta hace poco era Bolivia, también era el otro caso, pero hoy en día Costa Rica es el único estado que en su artículo 75 establece el carácter confesional del Estado, y eso no es casual. O sea, hay una serie de factores que han, digamos, impedido que haya un cambio en ese, hacia un Estado laico. ¿Qué implicaciones ha tenido esta condición de confesionalidad del Estado costarricense? Si revisamos la historia, las mujeres pudimos participar desde tempranas épocas de la historia nacional, desde luego que metidas en el ámbito de una domesticación religiosa, pero visto desde el punto de vista de la alfabetización, pudimos aprender a leer, escribir y algunas nociones básicas luego de cálculo. Sin embargo, tenemos que ver la injerencia de la Iglesia, yo diría, en los tiempos. Y hay que hacer una distinción muy clara de lo que tenemos ahora respecto a lo que teníamos en otros momentos. Yo les señalaba a ustedes hace un rato la importancia de este documento del PNUD sobre el desarrollo humano en Costa Rica, que hace referencia desde sus páginas iniciales a que la sociedad costarricense hace 30 años era una sociedad terriblemente homogénea. Era una sociedad donde prácticamente las personas tenían una preferencia religiosa, la religión católica, en un gran porcentaje. Pero hoy día esa sociedad es una sociedad plural, diversa, en opciones, en preferencias sexuales, en lenguajes, en preferencias culturales. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver que la injerencia que tiene la Iglesia nos está limitando la definición incluso de políticas públicas. Y ese es uno de los puntos donde podemos apreciar cómo la Iglesia comienza. No voy a hablar de la Iglesia, voy a hablar de la estructura eclesiástica, que es la que viene a tomar las decisiones y va dirigiendo y va diciendo desde su moral
qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido, porque sigue con todo un ideario, un imaginario de una sociedad homogénea. Entonces, yo creo que la primera tarea que hay que hacer es desmitificar esa homogenización de la sociedad costarricense para comenzar a ver realmente a dónde es que la jerarquía eclesiástica ha metido mano. Salud, derechos de convivencia, formas de comportamiento, establece una moral como la única moral válida, y de ahí en adelante podemos seguir como en las hojas de una cebolla, ir quitando las capas e ir viendo toda esa influencia que finalmente encubre el deseo de mantener un estatus y guardar unos privilegios económicos e ideológicos. En ese punto, en relación con los privilegios económicos de los que usted habla, algunos políticos han dicho que el artículo 75 es un mero formalismo. Sin embargo, nos dice ahora recientemente un medio de comunicación que en el último quinquenio la Iglesia Católica ha recibido 3.500 millones de colones de parte del Estado costarricense, o sea, de parte suya y mía, de parte de todos que le hemos aportado a la Iglesia Católica. Pero además dice que con la llegada de Laura Chinchilla al poder, los aportes del Estado a la Iglesia se triplicaron. Ahora, no es nada nuevo, tampoco el flujo de dinero hacia la Iglesia Católica viene de siglos anteriores, desde las épocas del diezmo, uh-huh. y que la Iglesia ha defendido esa componente económico. ¿Es realmente, Jerry, un asunto estrictamente formal el artículo 75 o le da muchos beneficios económicos a la Iglesia, que son los que defiende? Bueno, para mí, de hecho, el tema económico obviamente tiene una gran importancia, pero yo creo que el dominio que ha ejercido la Iglesia es más bien político y cultural. O sea, por ejemplo, cuando vemos la gran influencia que ha ejercido la Iglesia en las políticas educativas, por ejemplo, otra vez eso que viene de la colonia, pero que curiosamente se mantiene hasta hoy, por ejemplo, en el tema de la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas, que es un tema que sigue pendiente. No es casual que la Iglesia digamos, le dé tanta importancia a este tema, porque, digámoslo así, es para la Iglesia más importante en ese sentido la hegemonía cultural, que, o lo que podríamos llamar incluso adoctrinamiento, ¿verdad? Porque más que educación religiosa, lo que podemos hablar es de adoctrinamiento religioso. Pero Jerry, perdón que interrumpa, uh-huh. ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo de que hay una injerencia terrible en el ámbito cultural, pero es que eso no se hace sin dinero, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, el pago de los colegios subvencionados, el pago de los docentes, una gran cantidad de privilegios que podríamos señalar no son de gratis. Es decir, para uh-huh. que la Iglesia pueda hacer todo eso requiere de plata, y eso es lo que la Iglesia sostiene, pues, el pago de todo su personal, ¿verdad? Sí, digamos que, o sea, no es que subestime el tema económico, pero creo que no es casual que la Iglesia le haya dado tanta importancia. Por ejemplo, en toda la negociación que ha sido secreta, ¿verdad? Del concordato, uh-huh. uno de los temas que ha salido es ese, precisamente, que ha salido a la luz es ese, el de la educación religiosa. Y para la Iglesia ese es un tema muy importante. Por ejemplo, bueno, veamos toda la oposición que hizo la jerarquía a las guías sexuales. Sí. Eso tampoco es casual, nuevamente, y va más allá del tema económico. O sea, en esos temas la Iglesia claramente tiene una agenda que, digamos, que tiene que ver con valores, con poner una moral, claro. que pretende que sean los valores de todos los costarricenses. Y como decía usted muy bien, uno podría pensar que eso se podría aplicar a la Costa Rica de hace 50, de hace 100 años, pero que difícilmente se puede sostener hoy en día, ¿verdad? Hoy en día no todo el mundo está de acuerdo con la moral sexual
que preconiza la Iglesia Católica. No todo el mundo está de acuerdo con su posición frente a, por ejemplo, a los temas como el aborto o los derechos de los homosexuales. Y eso es algo que en una democracia representativa, participativa, como se supone que tenemos nosotros, es un tema que inevitablemente va a generar conflictos. Yo tengo una, digamos, una preocupación en relación con las ideas que se colocan en la ciudadanía cuando escucho en términos de la laicidad del Estado y de la, o de la no confesionalidad del Estado, ese vínculo que se hace de que las personas que somos proponentes de estas iniciativas legislativas provienen de, o somos personas que estamos en grupos de minoría porque nos tildan de que somos ateas o nos tildan o tildan a minorías de gays y de lesbianas. A mí me preocupa mucho todo eso porque creo que ese imaginario hay que comenzar a romperlo. Yo me inclinaría por, y así fue como nosotros lo planteamos en el proyecto, por tener en el centro de todo este debate la vida democrática, como lo señalaba perfectamente Jerry en este momento. Es decir, construir una democracia no es sostener la democracia que podríamos haber tenido hace 50 años, sino que es entender que la democracia es un proceso que se está construyendo y que está inserto en una sociedad que es mutante, que cambia, ¿verdad? Pero que tampoco es una sociedad que está exenta de valores. El problema es cuando un grupo, una organización como la Iglesia Católica, desde su estructura eclesiástica, señala que la única moral vertebradora de la sociedad es la moral de la religión católica. Porque eso lo que hace es plantearnos un doble discurso. Por un lado se dice que se respeta a la gente, que tenemos que ser tolerantes, pero lo cierto es que se impone su moral y lo que hacemos es excluir y tener ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Digamos, de segunda categoría, todos los que no están casados con esa moral, tal y como la jerarquía la piensa. Y precisamente por eso es muy preocupante cuando uno de los argumentos que se da para sostener la confesionalidad del Estado, que se sigue diciendo hoy, es que la religión católica es la religión de la mayoría. Sí, es que eso es precisamente otro porque error. Eso significa excluir a la minoría. Un porcentaje cada vez más significativo de la población costarricense que no necesariamente comulga con esa mayoría. Hay un elemento en ese escenario actual que usted menciona en su discurso en la Asamblea Legislativa y es Jorge Mario Bergoglio. Él dice que la Iglesia está obsesionada con el aborto y con los gays. ¿Y será esto un signo de cambios importantes y radicales en esa institución que se llama Iglesia Católica, y qué influencia va a tener en la jerarquía de la Iglesia costarricense? ¿Podrá tener realmente un impacto? ¿Veremos un cambio? Mire, yo sencillamente cuando hice ese control político, que fue justamente el día después de la marcha, señalaba, y empecé así, lo terminé de esa misma manera, de que el Papa Francisco le hacen una entrevista y él hace esa aseveración. Cuando usted relaciona la marcha con el contenido de los discursos que se dieron ahí, donde se impone una visión de familia, donde se impone una forma de reproducción como la única legítima y válida, cuando se amenaza y se dice, bueno, mire, es que hay que elegir a los políticos y a los candidatos que comulguen con este tipo de pensamiento, ahí sencillamente hay una separación abismal con el mensaje que el Papa Francisco está dando. Y ahí es donde la casa de todos por la que aboga el Papa no pareciera ser la casa de todos que nuestras autoridades eclesiásticas están asumiendo, porque ellos están partiendo de excluir completamente a todos los políticos que toman decisiones para la vida ciudadana de participar, y se le está diciendo a la gente, vengan en aras de la fe, vamos a hablar, a cantar alabanzas, pero al final lo que está es ese mensaje de seguir imponiendo su visión moral. Son más papistas que el Papa en ese sentido. Vamos a continuar con precisamente esa expresión que usted acaba de decir y que
la desarrolló en un artículo que publica en Semanario Universidad después de este corte. Estamos de vuelta muy pronto con ustedes. Estamos de regreso en Irreverencias. Puede llamarnos al 2511 1515 y también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Estamos hablando de la condición del Estado costarricense en relación con la confesionalidad que la declara en la Constitución, en el artículo 75. Estábamos hablando precisamente, Jerry, de este artículo en donde usted menciona que nuestra jerarquía es más papista que el Papa. Y está en ese sentido desoyendo los mensajes más progresistas que está promoviendo el nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Sí, pareciera que hay un desfase cada vez mayor entre el discurso de nuestra jerarquía y el discurso del nuevo Papa, ¿verdad? Es claro que hay una diferencia que, aunque ellos no lo reconocen, uno nota que el discurso de nuestra jerarquía sigue más apegado al discurso de Juan Pablo II, que en esos temas tuvo una posición mucho más conservadora, y de Benedicto XVI, que también en cierta forma fue una continuidad del papado de Juan Pablo II. Entonces, claro, cuando vemos hoy la posición de Francisco, del Papa Francisco, y hace ese tipo de declaraciones donde dice que la Iglesia no debe estar obsesionada con estos temas, sino más bien predicar el Evangelio y promover el amor al prójimo. Entonces, claro, ahí empezamos a ver un desfase con el discurso que ha manejado y que sigue manejando la Conferencia Episcopal en Costa Rica y cuyos argumentos siguen siendo prácticamente los mismos, no han variado, ¿verdad? Si nosotros vemos las declaraciones de los obispos hoy, es prácticamente lo mismo que decían hace 5 años. ¿Verdad? Sí, en el 2006. Mm-hmm. Sí. O incluso antes. Mm-hmm. Este nuevo jerarca habla de una iglesia para los pobres y de los pobres, con esa orientación, porque esa es la de Francisco de Asís, que es el personaje que él ha elegido como el modelo. Sí, y de una casa para todos, ¿verdad? Y de una casa para todos. Sin embargo, hay unos datos de lo que nuestra jerarquía costarricense está defendiendo, y no es precisamente la iglesia de los pobres, sino una serie de beneficios económicos que sigue percibiendo del Estado costarricense, y que usted tiene algunos datos que querría que comparta. Bueno, a pesar de que la construcción de ese proyecto de ley para hacer una reforma constitucional tuvo siempre como asidero, y lo tiene como asidero, en la ampliación de la democracia y el fortalecimiento de la democracia en una vida plural y el respeto a las libertades fundamentales, lo cierto es que es imposible abstenerse de revisar cuál es el papel que tiene la Iglesia en materia económica. Yo como diputada, pues me sorprendo en primera instancia de ver que el Estado costarricense financia una gran cantidad de cosas que hace la Iglesia, de sus edificios, pero no rinde cuentas. Es decir, no se usa dinero del Estado, y ¿a dónde está la Iglesia dando el informe a la Contraloría General de la República o diciéndole a la ciudadanía, mire, nosotros la plata que recibimos va para esto o lo otro? Porque, por ejemplo, nosotros encontramos que a través del Ministerio de Cultura se le da una cantidad importante para la restauración de templos que son patrimonio arquitectónico, estamos de acuerdo. Pero ¿no le parece a usted que debería decirse cuánto se gastó en cada uno y presentar las cuentas claras? Bueno, tenemos una gran cantidad de dineros que salen del Estado costarricense. Se subsidian a los profesores de religión. Se está subsidiando, bueno, que además
pues se han tenido conflicto de intereses en quién es el que nombra a los docentes, ¿verdad? La famosa misio canónica. La misio canónica, exactamente. Que significó cuarta, un recurso, ¿verdad? Sí. Y que por dicha se ganó, aunque fuera parcialmente, se pudo ganar. Que fue un avance. Exactamente, pero se está financiando con una cantidad importantísima de dinero a todo lo que son las órdenes religiosas católicas. Por ejemplo, tenemos que hay un convenio que hace Limas con la Arquidiócesis de San José. Entonces, por ejemplo, solo para hacer un comedor se le dieron 50 millones de colones. Entonces la gente critica y dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los trabajadores sociales que podrían estar administrando y manejando todo esto quedan por fuera y se le da concretamente a la iglesia? Ya mencionaba el Ministerio de Cultura, hay exenciones fiscales para todo lo que son bienes inmuebles. La figura de la temporalidad de la iglesia, que es donde llegan todos los dineros y terrenos, la iglesia puede hacer con eso inversiones financieras de todo tipo. Puede comprar bonos de deuda a otros gobiernos internacionales, ¿verdad? Tenemos también que financia la conferencia episcopal, financia la arquidiócesis, financia las diócesis. Todo lo que son ofrendas en misas, nosotros no sabemos qué se hacen. Y la gente podría decir, ah, pero son limosnas. Bueno, pero yo creo que la gente debería tener derecho, yo creo que tengo derecho a saber a dónde se va todo ese dinero, porque ese dinero lo pueden utilizar en inversiones. Se calcula que hay unas 1.500 propiedades en las temporalidades de la iglesia. Yo soy la única diputada que no vota a favor ningún terreno que se dé para un templo, porque yo conozco las otras necesidades que hay de terrenos para hacer un hogar de ancianos, por ejemplo, y a veces no se tiene esos terrenos. No pagan impuestos, por ejemplo, los colegios, los conventos, no pagan impuestos las iglesias. Hay inversiones que hace la iglesia y de esto hay literatura y noticias importantísimas en Inversiones SAMA, en la Cervecería Costa Rica. Y hablábamos de que es probable que haya alguna otra institución fiduciaria que, donde esté realmente a nivel de secreto la verdadera inversión de la iglesia. Además existe una ley, la 7266, por medio de la cual las empresas que donen dinero lo pueden eximir de la renta y al final, bueno, no es que hacen una donación a la iglesia, sencillamente se le rebaja de la renta. Es decir, estamos ante una cantidad de privilegios que maneja la iglesia católica en este país que no podemos nosotros cerrar los ojos porque ese mismo trato no se le está dando tampoco a las otras iglesias. Y que tienen un amparo legal, en ese sentido, yo, digamos, yo discreparía en el sentido de que, es como usted decía, no es un mero formalismo el artículo 75. Es un formalismo que tiene un costo muy alto. Que tiene un costo, o sea, tiene un precio. La pregunta precio, es la cuánto pagamos. Vale la confesionalidad del Estado, ¿verdad? Qué difícil poderla calcular en números redondos, sabiendo que la presidenta Chinchilla ha tenido un contubernio claro y absoluto con la Iglesia Católica, que lo pudimos ver desde el momento en que en el 2010 comenzó a darle cantidades de dinero enormes y sigue en una relación totalmente increíble, para calificarla de un modo más decente, ¿verdad? Con la Iglesia. Nos están llamando, les agradecemos mucho a nuestro público, nos está llamando don Gerardo de Guadalupe y dice que en su concepto la religiosidad se basa en razonamientos humanos y que el poder de la Iglesia a él no le extraña en lo más mínimo porque es un componente del panorama político nacional. Don Sergio, déjeme ver, don Sergio Brenes de Paraíso de Cartago dice que se le da demasiada importancia a la parte económica de la iglesia y que lo más importante sería la influencia que tiene en la fe. Don Edgar Chacón de Esparza dice que los creyentes están en contra del in vitro, ya que es una técnica inmoral. Estamos, dice él, en contra del Estado laico y no queremos las uniones gay. Esto lo dice don Edgar Chacón de Esparza. Doña Isabel Mora de Alajuelita dice... Es una posición muy respetable, pero no necesariamente refleja la de todos los costarricenses. Pues él nos está diciendo que esa es la posición de la perspectiva de él. Y doña Isabel Mora de Alajuelita dice, ¿qué es lo que tienen con la Iglesia Católica? ¿Por qué tanto repudio? Si es la ideología de todo el pueblo de Costa Rica. Y don Iván dice que el Estado no puede tener religión, solo las personas pueden tener religión. Muchas gracias a todas las personas que
nos están acompañando en Irreverencias 2511-1515, nuestro número telefónico. Refirámonos a los comentarios y preguntas de nuestro público. Bueno, tal vez a don Sergio, yo creo que la importancia económica siempre sale porque justamente cuando la iglesia, la jerarquía eclesiástica quiere tener una injerencia en la vida nacional y llevar a la gente a hacer lo que para ellos es la verdad, a tener un voto de obediencia equivalente al que ellos tienen, eso, como le decía yo a Jerry, no se hace sin recursos. Se necesita tener templos, lugares, personas que estén dedicadas a tiempo completo en eso, y ahí es donde lo económico entra a jugar un valor, a jugar un papel importante. Si no el primero, es un valor de mucho peso. A don Edgar Chacón, bueno, efectivamente la decisión de ver si la técnica por sí misma no es inmoral, es lo que la gente puede hacer con cualquier recurso de la ciencia, ¿verdad? Pero está en todo su derecho de comulgar con eso, está en todo su derecho de rechazar a las personas, y está la gente que no piensa igual que él, que no pensamos igual que él, que las personas no tienen por qué ser sancionadas ni discriminadas por sus preferencias de cualquier tipo. Doña Isabel Mora dice que ¿por qué tanto repudio? Bueno, esta es una de las falacias que se ha manejado, sobre todo cuando lo relaciona con que es la ideología de la mayoría. Yo lo leí a don Miguel Picado, un presbítero, que señalaba que el 90% de los costarricenses, entre cristianos y católicos, hacían esa gran mayoría. Bueno, entonces quiere decir que la Iglesia Católica es discriminadora de ese otro 10%. Ese otro 10% no tiene ningún valor humano, y ahí hay un problema. Más de un 10%. Y no es así, ¿verdad? Y es posiblemente que sea más de un 10%. Nos queda un minutito. Bueno, y nada más a don Iván, yo comparto con él. Las personas somos las portadoras de una preferencia religiosa, no las instituciones. Jerry, ¿cree usted que tiene caducidad? Nos queda un minuto. ¿Tiene caducidad la injerencia de la Iglesia Católica en la política costarricense? Esta es una pregunta que se hacía Andrei Pineda recientemente, y que quisiera que cerráramos el programa con una opinión suya al respecto. Yo espero que sí. Lo que pasa es que no depende solo de mí, ni depende de unos cuantos. Depende de que haya una voluntad real, no solamente en la población, sino también en la clase política, de hacer ese cambio. O sea, hay que tener muy claro que la laicidad no es sinónimo de anticlericalismo. Eso hay que dejarlo muy claro. Totalmente. Y eso, refiriéndome a algunas de las preguntas que se hicieron ahí. O sea, el Estado laico no es un Estado anticlerical, es un Estado que reconoce la libertad religiosa de todos los ciudadanos, y reconoce que todas las religiones y todas las creencias tienen igualdad ante la ley. Y es un Estado que no le da preferencias a ninguna religión, pero que tampoco la discrimina. Eso, en eso hay que tenerlo muy claro. Y yo creo que eso es un tema en el que hay que insistir mucho. Mil gracias a la diputada Venegas, al profesor Jerry Espinosa, por aceptar la invitación de Reverencias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos una vez más. Le deseamos muy felices fiestas de fin y principio de año. Este es nuestro último programa del 2013, y el año entrante, el 2014, estará Irreverencias cumpliendo su primera década. 10 años de Irreverencias. Así es que quédese con Canal UCR TV Consentido.